Nos encontramos en la cuadra 40 de la avenida Separador Industrial, donde mi compañero Willy Rivas y yo escogimos el lugar donde se encuentra este canal afluente de agua, donde probaremos la utilización y efectividad del Yacuapana. Como podrán observar, hay bastante flujo de agua y acá lo probaremos. A continuación, procederemos a armar nuestro Yacuapana para luego probarlo en el canal de agua. Cabe resaltar que nuestro modelo de Yacuapana difiere del original, que fue construido por el profesor Freddy Salinas Meléndez, en tres puntos, los cuales son: el primero, la utilización de tornillos en vez de cuerdas en sus tres puntos. Asimismo, la presencia de una polea, la cual nos va a dar más utilidad a la plomada, que en el diseño original estaba constituida por una piedra. A continuación, vamos a hacer uso de su uso. En estos momentos estamos procediendo a verificar la utilización del Yacuapana en este canal hidráulico actual, en la cual procederemos a observar los desniveles en la parte baja de dicho canal, primero a lo largo del canal para ver si posee una ligera inclinación. Se puede observar que la plomada se aleja en poca medida del punto central de nuestro Yacuapana, demostrando con esto que posee una inclinación para el mejor flujo del agua. Probaremos asimismo a lo ancho del canal para ver la uniformidad de la misma, o si posee desniveles considerables o no de mucha importancia. Ahí podemos observar en nuestro Yacuapana que de lado a lado también posee una ligera inclinación, haciendo ver con esto que la superficie del Yacuapana no es uniforme y posee ligeros desniveles, no muy notorios al ojo humano, pero sí a nuestro instrumento, el Yacuapana, demostrando con esto que este instrumento tecnocientífico andino, recreado por nuestro profesor Freddy Salinas Meléndez, sí se puede utilizar actualmente y sí fue de gran utilidad en los Andes peruanos hace siglos atrás.
De los resultados obtenidos podemos deducir que el tiempo de duración de este canal será mucho menor del cual fue planificado, teniendo como principal causante la erosión del agua. Este trabajo no hubiese sido posible sin los conceptos básicos de herramientas etnocientíficas propuestas por el profesor Freddy Salinas Meléndez. Thank you.